¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Estamos en Clash Royale. Hoy, la verdad que os soy sincero, iba a subir en este canal la nueva actualización de Brawl Stars, que subiré mañana seguramente, pero me han regalado algo en Clash Royale y he podido conseguir lo que yo creo que es el estandarte y el Creator Badge más exclusivo que existe en el mundo en Clash Royale, porque no lo podéis tener vosotros, no lo puede tener nadie, solo puede tener los super creadores de Clash Royale. Y es que si nos vamos a la colección de estandartes, me lo acaban de dar, o sea que debería estar por aquí abajo, si no me equivoco, porque a lo mejor me equivoco y no está, pero aquí está, chicos. El estandarte, digamos, más exclusivo que hay, no por el hecho de que sea el más bonito, sino porque no lo puede tener prácticamente nadie. Y de hecho, si nos vamos a la... este yo ya lo tenía, ¿no? En plan, el Super Creator, porque lo que me han dado es eso, pero ya lo tenía yo, ¿o no? Porque lo tenía puesto. Entonces, acabo de perder mis dineros. Entonces, lo voy a guardar así. Y ya tengo una cuenta exclusiva, chavales. Tengo... Bueno, pasa que yo, pensándolo bien, lo que no pega mucho es el mamapingas este de este bicho con este fondo en movimiento. Tendría que ponerle otro fondo. ¿Qué fondo le puede quedar guay al Baby Dragon? Este no está mal, el de los cerdos no, el tornado no. Uf, este no le queda malardo. Algo que sea así como de... yo creo que este, aunque no destaca tanto en ese, este. Bestial, bestial. Así que vamos a jugar el torneo de triple elección, que lo tengo ahí pendiente y queda un día. Y es un torneo que me gusta mucho por el tema de que... Creo que se ve muy bien con la cámara esta, sí, para cuando voy de viaje queda optimísimo. Es un torneo que creo que podemos hacer una buena actuación, incluso conseguir récord en el torneo. Porque es triple elección, los torneos de elección... Hay mucha gente que no sabe jugarlos porque solo sabe jugar con mazos que están OP en el momento, o con un arquetipo de mazos, y no juega otra cosa. Y a nosotros nos gusta jugar con prácticamente todo en el juego, así que vamos a aprovecharlo. Vamos a ir con globo, dragón eléctrico, lanzarrocas, que es una buena combinación. Es que los pillos son caros, pasa que curandera no me renta. Creo que voy a pillar pescador, por si mete príncipe irá bastante bien. Flechas seguramente y leñador globo, 100%. No tengo ninguna estructura, pero bueno, defensivamente tengo el pescador lanzarrocas, que defiende muy bien casi todo lo terrestre. Tengo la lanzadardos, creo que puedo estar bastante bien. Y este es un comienzo que la gente no se suele esperar. Oh, voy con cañonero, tío. Lo de que se pongan las tropas que tiene. O sea, ahora mismo ni siquiera tengo puesto un mazo de cañonero en los mazos, ¿sabes? Pero tengo que ponerme uno de que sea duquesa de las dagas, porque entiendo que la tropa de torre no se elige aleatoriamente, ¿no? O sea, se ha elegido así a propósito, porque eso es un problema. Hay mucha diferencia entre jugar con cañonero y jugar con duquesa de las dagas, la verdad. Para la siguiente partida hay que ponerse duquesita de las dagas. Vamos a empezar con lanzarrocas. No es que me entusiasme la idea, pero bueno, hubiese sido mejor tirarla por la otra línea, desde luego. Pero como os he dicho, el pescachurros es muy buena carta, porque le quita la carrera a todas las tropas que tengan carrera. Y entre eso, el cañonero, que en este caso ha ido muy bien, y el lanzadardos, pues al pozo se ha ido. Esto muere tranquilamente y para el chispitas tenemos el dragón eléctrico. Tenía que haberme fijado más en las cartas o las opciones de cartas que tenía el rival, pero bueno, tampoco pasa nada. Lo único malo que podría pasar es que tiras el mago eléctrico en el chispitas. No es un problemón, la verdad, si te soy sincero. Porque al final lo único que necesito yo es resetear al chispitas una vez. Ahí está. Y ahora el veneno para que no vuelva a pegar. Y con el dragón eléctrico el chispitas nunca llega a pegar, porque lo está reseteando todo el rato. Reseteas tú más rápido de lo que carga el chispitas el ataque, entonces estás sobadísimo. Y aquí si meto leñador globo, o no meto leñador globo, también puede ser, cuidado. Pero si meto leñador globo, con calma, no tenemos prisa, leñador, globito. Y diréis, pero Wizzy, hay una torre bombardera. Sí, pero la torre bombardera va a morir. Bueno, con la duquesa de las dagas, no. Ahí estamos. Y la duquesa de las dagas se queda sin básicos. Si el globo se aleja de la izquierda, por un pelo. Ha ido cerquita, pero no lo suficientemente cerquita. Vamos a pillar esto. Quería activarme Torre del Rey, pero el cañonero pega demasiado. Y el lanzadardos contra la duquesa de las dagas no tiene mucho sentido, la verdad. Bueno, aquí lanzarrocas solo, más que bueno contra la carnera. No hace falta tirar nada más. Aquí veneno para hacer un poco de daño a la torre. Y de paso nos quitamos al mago de hielo ese. Lanzadardos para acabar de matarlo. Y vamos a aprovechar el leñador con el lanzadardos, porque la duquesa de las dagas me revienta el leñador. Me lo destroza. Entonces si meto el lanzadardos detrás del leñador, como se queda sin básicos la duquesa de las dagas... A mí es lo que no me gusta la carta. Os hice un vídeo ayer de que era la mejor carta tropa de torre, y es verdad. Pero sí que es verdad que cuando se queda sin básicos es una ruina. Pero bueno, esta partida está muy temprana, lo tiene muy difícil mi amigo Rigoberto. ¿Lo pillo antes de que impacte? Creo que sí. No, sí. Lanzadardos contra montapuerco, carnera y todo eso es maravilloso. Es mejor contra carnera que contra montapuerco, porque al final montapuerco es más rápido después de que lo pillas. La carnera tiene que volver a cargar la velocidad de ataque esa que tiene. Entonces también. Bueno, pues GG. Desafíos, los torneos de triple elección reconozco que me gustan. Claro, me gustan mucho.
Es quizá ahora mismo en Clash Royale de lo que más me divierte. Así que venga, a ver si tenemos suerte y en la Lucky Block que metieron, me toca algo positivo. Creo que Príncipe Oscuro, ¿no? Es que contra Príncipe normal puede ser lo mejor. Ahora sí nos vamos a fijar en las cartas del rival, ¿eh? Pandilla casi siempre es muy buena opción. Contra todo esto, Arquero Mágico va a ser lo mejor. Pero solo preferimos que Tera, pero... flechas. Sí, porque si pillo Horda de Esbirros y tengo flechas, le arruino la vida. Bandida va bien contra Príncipe también. Y no descarto el Golem, ¿eh? Porque si meto Golem con todo el spam por detrás, defiendo y tal, estaré bien. La lanzafuegos, independientemente de lo que pille el rival, está muy fuerte esa carta. Y Veneno, o Rayo. Con este mazo, quizá mejor Rayo, ¿eh? Rayo. Rayo porque llevo flechas. Y el Golem con el Rayo, si tiene alguna estructura, irá mejor. Creo que es un mazo muy competitivo el que me he hecho. Es un mazo que se podría jugar perfectamente en ladder. O sea, está muy bien. Venga, vamos a hacer lo que nunca hay que hacer en Clash Royale, chavales. Golem desde atrás. Y me gusta a mí el Golem desde atrás, ¿eh? Vale, vale. No pasa nada. Tenemos flechas. Voy a perder torre, seguramente. Pero bueno, la vida es dura. No cambié el cañonero, no me hace falta. ¿Debería haberlo cambiado? Sí. ¿Lo he hecho? ¿Es tarde para cambiarlo? Vamos a ver, tarde es. ¿Vamos a perder la partida? No tiene por qué. Sabíamos que no había que empezar con Golem y lo hemos hecho. Es decisión nuestra. No tiene por qué implicar que vayamos a perder. A lo mejor si el Príncipe Oscuro le da por dejar de dar vueltas, pues mejor. Pero bueno. Boquecito torre. Se ha quedado sin básicos la amiga duquesa. Así que no es torre por torre, pero casi. Esto estará muy bien. Defendemos todo tranquilamente. Pim, pam, pim, pam. Y aquí flechas. Vale, eso no ha molado tanto. Pero bueno, no pasa nada porque hacemos así y el Príncipe Oscuro se lo tanquea. Vale, muy buena defensa. Ahora tengo Torre del Rey activada. Y diréis, pero eso no es bueno porque es que has perdido una torre. Ya, pero con cañonero es mejor. Uf, qué fuerte está. En esto es donde se ve que está fuerte la duquesa de las Dagas. En estas cosas. Flaca, muerta la lanza. O sea, la niña pilla. Y aquí vamos a meter un poquito de presión. Porque contra spam, la duquesa de las Dagas no es excesivamente buena. Porque pierde los básicos y luego ya no defiendo. De hecho, se ha salvado. Ahí está. Por la bruja. Si no hubiese sido torre directa. Sería bueno matarla. Para que no genere más esqueletos. Perfecto. Ya está. Partida igualada. A ver. Ahora puedo tirar Golem, porque quedan 3 segundos para el por 2. Con 3 segundos para el por 2, aunque tire globo, lo defiendo. Porque tiro Arquero Mágico desde atrás, tengo Rayo. Estoy bastante bien en la partida. De hecho, voy a tirar aquí. Y esto. Y esto aquí para que vaya con el Golem después. Flechas aquí para cargarme pillos y globo. Cuidado porque ese globo impacta, ¿eh? O sea, impacta, me refiero a que tira todo. Bien, creo que puedo tirar torre si lo hago bien. Difino. Hay que tirar flechas. Va a defender, ¿eh? Bueno, a ver, tengo el rayo. ¿Cuánto pego? 3-17. Vale, ya está. La tiramos con rayo. No sabe que lo tenemos, así que perfecto. Y defendemos todo esto sin problemas. Vale, vale, estamos bien. Estamos más que bien. Hasta la partida hay un momento que dices, uff, que la pierdo. Pero bueno, se ha aguantado. Golem por la izquierda, porque aunque mis tropas van por la derecha, si tira un cañón con ruedas, al tener tropas en la derecha defiendo fácil. Pero si no, hubiese tenido un problema. Y así pues no tengo ningún problema. Y como tiene terremoto no me puedo matar esto. Esto por aquí. Y esto aquí. Esto aquí porque lo que me revienta son los esqueletos. Uf, si me cargo esos murcilaguillos antes de morir, el Príncipe Oscuro hubiese sido top, pero bueno. ¿Me puedo cargar ese cañón con ruedas sin que llegue a rango top? Porque queda un minuto. Este rayo es bueno. Ese rayo está muy bien. Voy a meter presión yo. Perfecto. Perfecto, perfecto. Voy a meter presión con unidades pequeñas. Voy a meter presión con unidades pequeñas. Yo creo que se la gano. Se pone nervioso mi rey.
Ha metido mucho spam, lo ha hecho bien, pero lo hemos defendido bien, hemos aguantado y la hemos ganado. Muy buena partida, chavales. Muy buena partida. Se la hemos marcado. Y el no de Rogelio. Ya tenía pinta de que este rival no era malo, la verdad, por lo que se veía. Y efectivamente, no era malo. De hecho, 1800 puntos de campeones definitivos. ¿Eh? Le hemos dado pa'l pelo. Para que veáis que podríamos estar perfectamente en campeones definitivos. A ver, yo en estas ocasiones me gusta bola de fuego. Terremoto está bien, pero dependes mucho del mazo que te toque. La bruja nocturna está muy bien, porque en estos mazos no siempre es fácil matar. Lo que pasa es que lanzarrocas hubiese estado de locos si llego a saber que me hubiese tocado esto, pero bueno. Tornado bola de fuego irá bien. Mago de hielo, máquina voladora, máquina voladora. Si no tienes cómo matarla es maravillosa. Baby dragon, venga. De momento la win condition brilla por su ausencia. Príncipe oscuro para el príncipe por si acaso. Qué mala suerte he tenido, chicos. Porque ballesta contra noble es muy mala. Voy a pillar excavadora. Voy a pillar excavadora y de defensa... Choza de bárbaros ni de coña, tío. Jaula del forzudo. Es que no voy a tener win condition. Mini peca. Choza de bárbaros. Es un mazo muy caro. 4,6 más o menos, pero... Es que si me tira noble con choza de bárbaros, la arruino. Y yo creo que va a elegir noble. Y de win condition voy a ir a hechizos y excavadora. No voy a jugar a otra cosa. Ahí estamos, buen push en la derecha. En la izquierda se va a defender sola con esto. Y el push de la derecha ha sido muy bueno. ¿Veis? Es que sabía que iba a pillar noble, que es la opción más fácil siempre. Cuando juegas ese tipo de mazos... Bueno. Quizás tienes un bárbaro ahí, ¿sabes? Esa timada que me han mandado, ya lo hablaremos, pero... Bueno, no pierdo torre, pero me han timado. De hecho, la voy a dar por perdida, ¿eh? Es que no me interesa porque tiene noble, pero... Me han timado a 17 manos, ¿sabes? Si tiro el Baby Dragon solo, ¿crees que lo defenderá con el lanzadardo si así le tiro el tornado y se la mato? No vale la pena. Contra verdugo ni para atrás. Ha sido mala suerte, porque si el chipitario hubiese pegado al bárbaro ese que quedó suelto, ya estaba. Pero no fue el caso. Vale, podemos dejar que pegue un golpe el verdugo, ¿eh? Y ahora ir aquí con la excavadora. Esa que es lenta. Ahora. Se ha venido arriba mi compadre. Ahora tiene príncipe, ¿no? Bueno, tiene lo que tiene, lo que no tiene es elixir. Va a tener. Pero ahora mismo no lo tenía. Y a lo mejor le da tiempo al límite. Es que tenía pinta de que no tenía. Lo que pasa es que el príncipe va a pegar. Bueno, a lo mejor no pega, ¿eh? Con el cañonero, a ver. Sí, sí que pega. Al límite, pero pega. ¿Y ahora qué tiene que tirar? ¿Noble o perder torre? Vale, pierde torre. Me parece perfecto. Me parece perfecto porque si tira el noble, le defiendo bastante óptimo con mi chocita. ¿Sabes? Porque se le ha olvidado que antes la tiró porque llevaba el chispitas, pero ahora ya no lleva chispitas. Perfecto. Ahora el tornado sí que vale la pena. Nos quitamos lanzadardos y el Baby Dragon pega torre. Perfecto. Buena defensa del príncipe, pero la máquina voladora va a hacer pupa. Tengo ahí a los bárbaros tanqueando la torre del rey. Con lo cual, muy bien. Y podemos tirar bruja nocturna aquí y choza aquí. Quieto. Quieto parado, pajarito. Vale. De locos porque me ha quedado defendiendo la choza, lo que me pueda tirar por ahí. Si yo ahora meto excavadora en la izquierda con Baby Dragon, yo creo que es partido. Pasa que necesito excavadora, Baby Dragon y tornado. Ahí está, el Baby Dragon pega torre. Qué bonita, chicos. Qué bonito, buena partida, bien jugado, buenas partidas, nos hemos marcado un tornito de triple elección y nos llevamos el cubito de la suerte. Vale, nos ponemos con tres, pillamos gemas, pillamos esto, vamos aquí, abrimos esto y atentos chicos, atentos, el mismo mojón de siempre. Muchas gracias Supercell, increíbles recompensas que nos repara siempre Clash Royale, mejor juego de Supercell con diferencia, nótese la ironía en el ambiente, pero bueno, me han regalado un estandarte gratis, así que soy feliz, soy fácilmente comprable. Chicos, un día más, espero que os haya gustado, si os moláis, agradezco, os quiero, os adoro, os compro el oro, nos vemos en el siguiente y adiós.